Bueno, y a esta hora tenemos una conexión desde Nicaragua con el diputado Maximino Rodríguez. Él es ex candidato presidencial y también ex combatiente. Y tenemos información de que recientemente, como otros también activistas de derechos humanos y líderes de la oposición, han recibido amenazas de muerte. Hay un atentado en su contra. ¿Nos puede hablar de este caso específico? Sí, muchas gracias, Gustavo. Realmente en Nicaragua la situación política, social y económica inclusive está en una situación bien complicada. El régimen de Daniel Ortega en este momento ya activó los escuadrones de la muerte coordinados por la Policía Nacional y el Ejército. Consecuentemente han armado a narcotraficantes, a pandillas, para que ataquen a todas las personas que no compartimos con su dictadura. Y en ese sentido, nosotros ayer nos lanzaron una bomba en nuestra residencia, en la ciudad de Cebaco, en el departamento de Matagalpa. Desgraciadamente lo hicieron desde un automóvil y cayó en la casa de un vecino. Así es de que nosotros, no solo la familia nuestra, sino todos aquellos que no comparten con el sistema orteguista. ¿Y usted cree que está justificado un ataque contra los miembros de la oposición? ¿Ataques de este tipo en un ambiente donde ya han pasado más de 50 días de protesta y cada día también va aumentando la represión y el número de muertos? Bueno, últimamente la iglesia, a través de los obispos, presentó un documento a Daniel Ortega a fin de regresar a la mesa del diálogo y buscar la estabilidad, la paz y, por supuesto, la investigación de forma precisa de un organismo independiente de todos los crímenes que han cometido principalmente en la juventud. Sin embargo, Ortega en este momento se ha posicionado como el genocida más despiadado en la historia de Nicaragua. Y por eso es que no solo a dirigentes políticos se les ha amenazado, sino también los principales amenazados desde que inició esto son los obispos de Nicaragua, la familia de los jóvenes que de una u otra forma participan en las actividades cívicas para que Ortega deje el poder. Así es de que en este momento yo quisiera aprovechar para llamar al mundo civilizado, a los países amigos, a los países centroamericanos inclusive, para que puedan de alguna forma alzar sus voces ante estos organismos internacionales a fin de evitar mayores muertes en Nicaragua. Ya a la fecha tenemos casi llegando a 200 asesinados por los escuadrones de la muerte que, como dije, los activó Ortega para quedarse en el poder y coordinado con la policía y el ejército de Nicaragua. Usted hablaba, diputado, el diálogo, ¿no?, y de la posición de la iglesia, pero recientemente la iglesia, como no recibió respuesta del propio presidente Daniel Ortega, ha decidido prácticamente poner en jaque, prácticamente eliminar, dejar de lado la posibilidad de que exista un diálogo en Nicaragua. Bueno, el problema es que Ortega es un hombre alejado de la realidad y en este momento creo que la posición de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, que invocamos el artículo 149, numeral 2, a capítulo C, donde se le declare inhábil a Ortega y a la señora Murillo para seguir ejerciendo el cargo de presidente, vicepresidente, inclusive, en vista de que en este momento, en menos de 60 días, ya estamos llegando a 200, casi a 200 asesinados por sus escuadrones de la muerte. Entonces es una persona que definitivamente la constitución permite que deje el poder, porque ellos hablan de la constitucionalidad, entonces deje el poder en base a ese precepto jurídico, en vista de que en este momento quien controla las calles de Nicaragua, entre comillas, son los escuadrones de la muerte
armados por Ortega y financiados por Ortega, porque recordemos que Ortega tiene un fondo discrecional, casi de 200 millones de Córdoba. De eso le paga a esos escuadrones de la muerte para que asesinen en todos los vehículos último modelo que circulan en las diversas ciudades, a fin de asesinar, como dije, aquellos nicaragüenses que se oponen a la dictadura de Daniel Ortega y la señora Murillo. Fíjese, ahora usted, no sé si ha manejado, ha escuchado algunos rumores de una información que recientemente ha sido filtrada, que apunta que supuestamente el presidente Daniel Ortega podría aceptar ir a elecciones anticipadas. ¿Cómo ve ese escenario, señor Rodríguez? Bueno, como no, manejamos esa información desde hace unos 3 días y también manejamos de que Ortega, la tarde que recibió a los obispos, apenas fue 1 hora y 10, 15 minutos que estuvo con ellos, les recibió el documento, pero que Ortega no ha tenido ningún interés de que la conferencia episcopal sea mediadora en el tema, sino que él cree de que mejor lo hace con la OEA y la ONU. Pero en este momento nosotros consideramos que Nicaragua no debe de esperar para el 2019, como dicen, sino más bien la solución en este momento es la renuncia de Ortega para que se convoque la misma Asamblea Nacional actual, convoque a unas elecciones libres, transparentes, y con la supervisión de todos los organismos internacionales. Esa sería la solución para evitar más luto en Nicaragua. Si Ortega se aferra más al poder, es cierto, está asesinando a gente indefensa que no tiene armas, que lo que hacen es sacar una bandera azul y blanco, que ahora han llegado al extremo de prohibirle a la gente de que use la bandera azul y blanco. Entonces, es verdad, va a matar más gente, pero este pueblo va a tener que hacer justicia por sus propias manos, y es ahí donde no debemos de caer, sino más bien salirnos por los cauces democráticos que establece la Constitución Política y la misma ley electoral, que lo establece en su artículo 136 y 135, ley electoral, que es de rango constitucional. Así que Ortega diga de que va a dar elecciones libres, porque va a llamar a elecciones anticipadas para el 2019. Esto no soluciona el problema de Nicaragua. La solución es que de inmediato renuncie, y además que los asesinos de todos estos chavalos, estos niños, deben de ser procesados con imparcialidad y que haya supervisión de organismos internacionales, porque los asesinos están a la vista. Nosotros podemos ver cómo un francotirador, a vista y paciencia de la policía, muestra su fusil automático con mira telescópica, donde ha hecho cantidades de asesinatos en las calles de Managua. Y eso está documentado, ese ciudadano ya se le conoce en la dirección y hasta el número de su casa. Pero la policía ahí lo tiene como francotirador. Eso no puede seguir sucediendo en Nicaragua, y por eso vuelvo y repito, como el combatiente de la resistencia nicaragüense, yo dejé mi fusil en 1990, cuando doña Violeta asumió el poder, pensando en la paz. Y como el candidato a la presidencia de la República, quiero pedirle a los países centroamericanos y al mundo civilizado que alcen sus voces en los organismos, en los foros internacionales, a fin de acabar de una sola vez con un asesino como es Daniel Ortega, porque, como he dicho, se ha convertido en el genocida más temerario en la historia de Nicaragua. Muchas gracias, diputado. Gracias por haber aceptado la invitación y por darnos todas estas referencias de la situación en Nicaragua. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo. Era el diputado Maximino Rodríguez, ex candidato presidencial, ex combatiente también de la resistencia, como decía. Entonces, un poco denunciando la situación a la que fue sometido horas antes, que tiene que ver con un atentado en su contra, y también fijando la posición en relación con la noticia que se ha filtrado, que tiene que ver con un posible adelanto de las elecciones en Nicaragua. La información que estamos manejando, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.